una lucha por lo justo, porque ya estamos cansados, no tiene color político, porque esto nos afecta a todos, no solamente a algunos, hay dos élites hoy en día. ¿Quiénes son? Los políticos. Ellos son la élite que viven con todos los privilegios y nosotros somos los trabajadores que trabajamos para darles esos privilegios y eso ya no puede seguir pasando en este país. Hay un vehículo, la gente está atrás del vehículo. Este vehículo no lo ha tocado la gente. La población respeta a la población. Por favor, difundan. Este vehículo está intacto. La población lo quiere. La población está harta del gobierno. Sacrificado por las fuerzas policiales de Chile en este minuto. El guanaco. Seguimos el test. Siguen apagando la lágrima.
días desde el oasis. Desde el 18 de octubre del 2019 han pasado 70 días de la manifestación en Chile y seguimos marchando. Hoy hay un encuentro para bailar K-pop, pero según las redes sociales dentro de la Plaza de la Dignidad hay un contingente elevado de agentes del Estado. Yo estimo unos 400. Acompáñenme y vamos a ver qué está pasando aquí. De humo negro de un edificio, parece que es un incendio. El tema es que la media cagazón, miren, voy a mostrar desde acá. Es enorme la madera. Es demasiado grande. Pero esto no entiendo de cómo nació. Esto ha sido por acción seguramente de... La primera vez, como ustedes pueden escuchar, el pueblo está retando porque es enorme la cantidad de humo que sale en este momento. Y yo puedo dar fe que estaba al lado de esta vivienda. Y la verdad es que lo único... Con calor que cayó fueron las lacrimógenas. Sigo mostrando, miren cómo sale la cantidad de humo y el pueblo le grita asesinos a los agentes del Estado. Tengo que acercarme un poco más, la verdad es que delante tuve que alejarme por el tema del gas químico, se si le dicen ellos. Dentro de la red, lo que me han dicho, bueno, fue una lacrimógena que cayó dentro del centro del Ptolomeo, según lo que están diciendo. Bueno, después de unas cuantas lacrimógenas, un incendio, caída por una lacrimógena dentro del cine, estamos llegando, ya estamos a metros de la Plaza de Mundo. Día 74 desde el Oasis. Llevamos 74 días desde aquí el Salto del Torniquete y en esta oportunidad me he trasladado desde la Plaza de la Dignidad hasta la rotonda de la Resistencia. Lo que pasó es que el gobierno, el Piñera dio esta guay de bono, le dio un bono para tranquilizar a la gente. Claro. Y la gente ya con ese bono empezó a comprar. Empezaban a comprar, a endeudarse. Entonces, cuando nosotros fuimos al mall a protestar por lo mismo, que tienen que ellos por lo menos tienen que apañar al pueblo. Entonces, el actual social de ahora es como la pelota, ya la gente se mete en su cuadrado y de su cuadrado hace lo que quiere. Día 91 desde el Salto del Torniquete, han pasado 91 días desde que empezó toda la manifestación. Hoy día es 17 de enero, desde que el presidente dijo un par de tonteras de televisión nacional. La gente se sigue manifestando y nosotros vamos a ver si podemos llegar hasta la Plaza de la Dignidad. Días desde el Salto del Torniquete, estamos acercándonos hoy día a la Plaza de la Dignidad. Hace dos días, dentro del encuentro de fútbol de Colo Colo, un hincha fue asesinado, atropellado por un camión de
camión de carabineros, el cual transporta caballos. Dentro de las declaraciones de carabineros dijeron de que él no estaba en ese operativo. Yo me pregunto si el camión estaba ahí, que transporta caballos, ¿qué estaba haciendo ahí? Seguramente trasladando los caballos que ellos mismos tienen, pero ¿cómo carabineros puede decir que no estaba dentro del operativo? Eso es. En estos momentos nos vamos asustando. Los manifestantes están contra carabineros. Días han pasado desde aquel salto del torniquete. Me encuentro en la ciudad de Concepción, a mi espalda está la Universidad de Concepción de la ciudad de Concepción. En este momento están los manifestantes, los primeros son ingresos, los agentes del Estado han hecho ingreso a la universidad, no sé si tienen autorización por parte del rector, pero en este momento hacen ingreso. Les mostraré más adelante cómo va la cosa.